saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré yo pues los miembros del Cristo y los haré miembros de una ramera? Jamás suceda eso. ¿No saben ustedes que el que se une a una ramera es un solo cuerpo? ¿Por qué los dos, dice él, serán una sola carne? Pero el que se une al Señor es un solo espíritu. Huyan de la fornicación. No, si ya nos vamos. Estábamos tomando fuerza. ¿Fuerza? ¿Esta hora de la noche? Sí, fuerza. Así que me trae otro sándwich, por favor. No se ha empezado con la señorita, no es que está cansada, ha estado trabajando todo el día. Ah, tú ya comiste ya. No se preocupe, señor. Es mi trabajo. Si su amigo quiere otro sándwich, se lo traigo con gusto. Pero solo porque es amigo suyo. Ya, pues, Santiago. Sígueme hablando. ¿De qué estábamos hablando? ¿De cuál libres somos? Ah, lo suficientemente libres como para hacer las cosas, pero sin atropellar a nadie, sobre todo sin traicionar. Pucha, que hay gente que hace lo que se le da la gana todo el tiempo y pasan a llevar al resto como si no les importara nada. ¿Esa gente es libre o no? Ellos saben que Dios los vigila. ¿Y la doctrina de Dios es muy rígida? Sí, pero no tan rígida. Hay otras pruebas más duras. Señor. Gracias, señorita. ¿Querí? No, gracias. Voy a pagar. ¿Cuánto le debo? Son 3.500 pesos. Gracias, buenas noches. Claro que con este poco de agua no es nada mucho lo que le va a salir, pero si intentamos.
que este